Bienvenidos a la apertura truchera en La Rioja. Ya veis cómo baja el río Iregua en su esplendor, ¿eh? La verdad que no hace acopio el año pasado cómo grabé cualquiera de los proyectos a cómo baja el río hoy, ya veis. Uno de los grandes ríos de esta comunidad, de La Rioja, junto con el Najerilla, los dos más importantes en cuanto a caudal. Y hoy abrimos la temporada, chavales. Tengo muchas ganas, quería grabaros ya, por fin, en uno de los sitios que más pesqué el año pasado, para volver a venir aquí, ahora a la apertura, a grabar. Hace un poquito de fresco, la verdad, 9 grados, lluvias un poquito sí, un poquito no. Tengo ya aquí todo preparadito, Truchín, que también quiere salir, aquí le veis, ha querido venir también hoy con nosotros. Y bueno, hoy es 1 de abril. Se abrió ayer la temporada, es festivo regional en La Rioja. Por delante todo el día, lo he madrugado, ¿vale? Son las 12, acabo de salir de una guardia, la verdad que no ha sido nada mala y por el fin me he podido venir a pescar, que si era mala también iba a venir, pero bueno, daba igual. Me voy a cambiar y a ver a qué empiezo a pescar. Yo creo que voy a empezar a cucharilla. Según baja el río, bueno, ya lo habéis visto, no os lo voy a volver a enseñar. Y nada más, voy a cambiarme rápido y comienzo a grabar. A ver, librar el bolo está difícil, pero vamos a por ello. Me cambio y le damos caña, que hoy ya se abre. Se abrió ayer, pero hoy se abre ya. ¡Vamos! ¡Vamos a pescar! ¡Qué frío! ¡Hace un frío terrible! Pero es el primer día y hay que ir a pescar. Bueno, vamos a ver. Señuelos de hoy, vinilitos por si acaso, que no creo que use, cucharillas de todo tipo, reforzadas con soldadura metálica. Y voy a empezar con una plata, puntos negros, hebia, del número 2, número 3, perdón. Ahí la veis. Esta no la he reforzado. Me cago en 10. Bueno, no pasa nada, ya está puesta. Vamos a empezar con cañita que suelo usar. La caña típica, que la verdad se ha hecho bastante famosa porque va muy bien. Power River de Baetis, 2,90. Vamos a cerrar el coche. El carrete Hard Pursuit, que suelo usar también, aquí le veis. Recogido 5,21. Y vámonos para el río, sin más. Sin más dilación. Bueno, como os digo, aquí tengo proyectos grabados bastantes del año pasado. No es ni parecido, chavales. Ni parecido, ¿eh? Trabaja, yo qué sé, 3 veces más, no lo sé. Según me dicen los de por aquí, este sí que es el río Iregua. Así que vamos a pescar el río Iregua de verdad. Vamos a bajar por aquí. Con cuidadito. Todo preparado. Buah, fijaos, el árbol este. Se lo ha llevado, yo no sé. Bueno, pues nada, estarán en orillitas. Vamos a intentar tentarlas a ver con la cucharilla. A ver si hay suerte. Y libramos el bolo. Os pondré arriba. Os aparecerá ahora alguno de los vídeos que tengo por aquí para que comparéis un poco el caudal. Pero es que parecen dos ríos completamente diferentes, ¿eh? Y poco más. Primeros lances, vamos para allá. Venga, este lo hacemos juntos. ¡Epa! Ahí. Recogidas muy lentitas. ¡Mira! ¡No puede ser! Al primer lance, chaval, es una trucha buena. Buah, se me va a soltar, ¿eh? Voy a levantarla, a ver. ¡Olo! Libramos y estaba aquí en los pies, chavales. Esto sí que es llegar, besar el santo y de todo. ¡Dios! ¡Qué potra, chavales! Espérate. Espérate que voy a recoger. Voy a soltar. ¡Ay! No sé ni lo que digo. ¡Eh! ¿Qué pasa? ¿Libramos o no libramos? A ver, bonita. Me cago en la mar. Primer lance. Con la cucharilla encima que no está reforzada. Una trucha maja, ¿eh? Voy a liberarla. Se me ha hecho aquí un lío de la leche. Una trucha de medida de sobra. Mirad cómo se la ha tragado, ¿eh? Macho.
Ya está suelta, la metemos al agua y ahora la enseño un poco. ¡Me cago en 10! ¡Qué bien! ¡Vamos, libramos bolo, chicos, al primer lance! ¡Ole! Bueno, pues primer lance juntos y hemos hecho lo que teníamos que hacer. Sacar la primera, estaba aquí en la orillita, justo. Mira, os la voy a mostrar un poco. Es un machito. Ahí le tenéis. Mirad qué bonita es. Qué bonitas son estas truchas. Ahí está. Nada, no llega a la 30. Pero es la primera, chicos, chicas. Vamos a soltarle a este machito. Qué colores. Coloridos fríos, fríos. Que se va de vuelta a sus aguas. Adiós, bonito, adiós. Ahí se marchó. Sin palabras. Lo habéis visto todos vosotros. Bueno, continuamos grabando. Tengo que saltar un poco alguna corrientilla. A ver, por aquí, que ya se va calmando un poco más el río. Voy a tener que buscar algo más calmado. Entre estas zonas para corriente se tiene y está a cucharilla muy bien. Por aquí. Ahí en la otra orilla tiene muy buena pinta. Vamos a probar. A ver ahí. Pues una luz y muchas sombras, chavales. Llevo casi una hora pescando ya. Y para mi sorpresa, nada más la que habéis visto. Y es que a estas alturas, el año pasado, todas las truchas que cogí prácticamente por aquí fueron a mosca ahogada. Pero ahora mismo están fondo, fondo, ¿eh? ¡Ay, chicos, que ya me lo habían pescado! He encontrado un pescador que está pescando a cebo. Aquí se puede pescar a cebo en esta parte. Dice que alguna sí que ha tocado. Baja mucho, tal. Bueno, para el cebo baja bien. La verdad. A ver si tenemos más oportunidades. De momento no he vuelto a ver nada. Venga, vamos a empezar aquí a ver con la bolita. Una ninfa y un perdigoncillo. Mira, ahí está. Ahí está en directo, chavales. Bueno, la primera de la tarde. Ahí está. Sí, señor. ¿Cómo sabía que se iban a encontrar en la otra orilla, eh? Ha cogido, en este caso, la ninfa. La hice en invierno y mira qué bien. Mirad qué bonito, qué tesoro. Adiós, bonita, adiós. Mira, 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 mira. Mira que sí que sale, mira, mira, mira la primera de Najerilla. Estaba en la orilla casi.
Bueno, pues de hecho bien, ¿eh? ¡Wow! Debe de ser buena, no la domino, ¿eh? ¿Es buena o al ser la primera tiene fuerza? Bueno, pues aquí a ver si damos la apertura a otra parte del vídeo, como os comentaba. ¡Ostras! Parece buen pez, ¿eh? No mete muchos arreones, pero se ha quedado en el fondo. A ver si la logro ver un poco. Ahí viene. Voy a jugar con el carrete. ¡Ostras! ¡Ostras, qué truchón, chavales! ¡Ostras, qué truchón! ¡Qué buena es! ¡Es buenísima! ¡Es buenísima! ¡Es buenísima! ¡Qué bien! No me esperaba yo este truchón ahora, ¿eh? Bueno, ahí está. Mira, 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 miradla, miradla, miradla. ¡Oh! ¡Qué buena! Como está ahí un poco en corrientilla, tampoco es muy fuerte, se cansará un poco. A ver si la logro traer para la orilla. ¡Oh, qué pepino! ¡Qué bonita es! Va del morrito. Va del morrito. Ah, me ha visto. No voy a forzar nada, porque no sé si llevo un 11 o un 10. Creo que es un 11, espero y deseo. A ver, que se venga para la orilla. Aquí la cojo, a ver. No. ¡Guau, qué bonita! ¡Qué bonita es! A ver si sale. Principios de temporada, truchones y tanto. Vente, que ya sé que me has visto. Vente a la orillita. Vente a la orillita. ¡Hoy está! ¡Oh! ¡Qué mameluca! ¡Qué mameluca! ¡Buah! Vaya locura, ¿eh? Mirad, 20, 40, una trucha de 50 centímetros. Vamos a quitarle la ninfita. Me parece que es un machito. Se la comió genial, ¿eh? Se comió la ninfa de abajo, que creo que ya se ha soltado. Vaya dientes tiene. ¡Buah! Vaya misil, chavales. Mira, qué pasada. Una locura. Qué precioso pez. Un machorro, ahí le veis que se va de vuelta al agua. Dios, se marchó. Adiós. Bueno, pues ahí lo tenéis. Apertura truchera en el río Najerilla. Principio de temporada, dicen que se sacan truchas grandes y esta, la verdad, que lo era. Así que continuamos con el proyecto. Y lo añadimos al día anterior de la apertura en el Iregua. Voy a seguir dándole otro ratito. Mirad qué bonito baja, fuerte. Pero se ha querido comer mi ninfa, este macho, que yo no sé cómo ha roto. Con el hilo tan finito que llevo, mirad, os voy a enseñar la ninfa, ¿vale? Llevo este perdigón del coral. Este, que no sé si apreciará. Es como una solina. Y luego una ninfita abajo, verde. Con CDC, que cuando se moja, pues se queda así. Echa un churro. Pero bueno, el churro se lo han comido. ¡Hala, vamos a seguir! La verdad que no me ha costado ni 5 minutos sacar la primera. Está todo ok. Vale. La caña, trabajado muy bien, ¿eh? Este año llevo una Baetis Precision. Fly Rod Series, para ser más exactos. De 9,6, línea 3. Y bueno, me picó aquí, eché tal que así, un poco más lejos. Y ahí donde justo rompe ya, que empieza ahí más profundidad. Cerquita, muy cerquita. Ahí me picó este aparato del Najerilla, es la más grande del Najerilla, El año pasado no conseguí trucha grande. Pues hace un aire, chavales, que no puedo ni lanzar. Mira dónde llego, o sea, ni a mi orilla. Ni a mi orilla. No puedo derivar. ¡Ey! Creo que ahí tenía un tope.
Porque baja mucho fondo. No, el fondo. Mírala. Mírala, mírala. Estaba en la orilla, otra buena, ¿eh? Me he subido otro poquito para pescar esta orillita. Y sorpresa. Otra buena, no es tan grande, pero es un buen pez. Que ahora no pueden estar en corriente, es imposible que estén en la corriente. Mira, 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 mira cómo remonta. Mira la tía cómo remonta, ¿eh? A ver si me la traigo para acá. ¡Guau! ¡Qué bonito! Y es lo que os decía, que estaba intentando echar aquí en corriente. Pero aquí tiene que haber alguna. Ahí se descuelga, arriba, venga. Eso, sube, muy bien. ¡Qué bonito, tío! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito, chavales! Que no se me meta por ahí. Uy, Dios, se me enreda, ¿eh? A ver. Sal, sal de ahí. Sal de ahí y vente para acá. Uf, no sé yo si la perderé esta, ¿eh? Venga, vente por aquí. Oh. Pues no está pequeña, pero... ¡Oh, se fue! Fue, rompió. No es tan pequeña, pero era muy buena, ¿eh? A ver si la habéis podido ver un poco. ¡Ah, qué lástima! Es que todo esto que tengo por aquí se ha metido por las hierbas, que esto de normal se puede andar, y me ha partido. Me ha partido además del nudo de la ninfa, o sea, problemas con el nudo. Por ahí. Mírala. ¡Oh! ¡Picada! Picada, picada, picada. Bueno, chavales, pues hasta aquí la jornada. Me voy poquito a poco. Al final he subido un buen cacho de río. Con el río a tope que está de agua, está precioso, tiene un color muy muy bonito. Así que nos vemos en próximos proyectos. Espero y deseo, como os dije al principio, que a todos os haya ido muy bien la apertura. Para mí ha sido un poquitín floja, como casi todos. Y nada más, nos vemos en los siguientes vídeos. Y espero que os hayan gustado las truchitas de estos dos ríos de La Rioja. Adiós, voy a ver si no me mato. Chao, chao.